Nazlee. Diga, Sultana. Busca a Firial y tráemela. A sus órdenes. Cierra la puerta, rápido. No temas, estoy aquí contigo. ¿Qué haremos ahora? Se quedarán aquí y la vas a cuidar como antes. Voy a traerles todo lo que necesiten. Es preciosa. Eres una niña hermosa. Tal como tu madre. ¿Sultana? Ven, Firial. Acércate. ¿Se habrá enterado de lo que me pasó? ¿A qué te refieres? La sultana a ti se me llamó. Ibrahim Pasha también estaba allí. Luego llegó Rustemag. Quieren que Rustemag y yo nos casemos. Ya sé eso. ¿Es posible que el Pasha aún te ame? Cuando te traje aquí, estabas al borde de la muerte. El dolor y la pena te hacían agonizar, porque te habían quitado a tu hija. ¿Por qué me recuerda todo eso, Sultana? Hablar de eso no tiene sentido. Usted ya sabe que perdí el alma. Necesitas recuperar el alma entonces, ¿no lo crees? Lo siento, Sultana. No logro comprender lo que está diciéndome. Deberías casarte con Rustemag, Firial. Será mejor para ti casarte con él. Eso hará que recuperes el alma. Y va a sanar tus heridas. ¿Pidió verme para decirme eso? No intentes mentirme. Ya sé que te atrae Rustem. No soy ninguna tonta. Esta boda será una recompensa en lugar de un castigo. Rustem tiene un gran futuro. Si te casas con él, serás muy poderosa y podrás enfrentarte a tus enemigos. Pero lo que debo saber es, ¿cómo lo decidieron? Es por mi culpa, Sultana. Yo le pedí al Pasha ese casamiento y le dije que era lo mínimo que me debía. No dijo nada. Se fue sin responderme. Pensé que estaba celoso. Pensé que jamás permitiría ese casamiento. Cometiste un error. Creo que no debes confiar en esta boda. Estoy segura de que acabará con tres frases. ¿Me divorcio? Me divorcio. Me divorcio. Su Majestad. Regresaré más tarde si está ocupado. Adelante, Pasha. Estaba leyendo lo que escribió Ebusud Efendi. Convoca una reunión de consejo. Discutiremos los puntos. Sí, señor. ¿Qué quieren los embajadores de Francia de nosotros, Ibrahim? Su Majestad, justamente vine para informarle de este asunto.
Los embajadores se reunieron primero con Hisi Reis. Le pidieron su ayuda para asediar la ciudad de Yunis. ¿Están pidiendo un tratado? ¿No le temen a la reacción del Papa? Su Majestad, el Papa Clemente se reunió con el rey François en Marsella hace un año y firmaron un acuerdo de poder mediante un matrimonio político. Como resultado, Enrique, el hijo de François, se casó con la sobrina del Papa, Catalina de Medici. Sí, originaria de Florencia. Así es, Su Majestad. Es la hija del gobernador de Florencia, Lorenzo de Medici, quien falleció hace 2 años. Me enteré de que lo habían nombrado así por su abuelo, Lorenzo el Grande. Al parecer nombran a todos el Grande, como si supieran lo que es ser grande. Su abuelo, Lorenzo de Medici, era muy generoso con los poetas, artistas y científicos. Florencia vio grandes esculturas durante su mandato. Es por eso que lo llaman Lorenzo el Grande. El gobernador que lo sucedió fue Pedro, el desafortunado. Su Majestad, creo que ha llegado el momento de construir estatuas aquí. Si encuentras a un buen escultor que comprenda mis sueños, le permitiré hacer cosas que nadie ha visto hasta la fecha. El mundo entero quedará asombrado. Llevé a la hija de Firial a un lugar seguro, Sultana. Perfecto. No quiero que nadie sepa esto. Ni siquiera Firial. Especialmente Firial Zumbul. No antes de que me dé lo que necesito. ¿Sabes dónde se encuentra Ibrahim Pasha ahora? Está aquí en el palacio, Sultana. Como sabe, Su Majestad, hay más de 20 regiones en Italia. Afortunadamente, no están unidas. Hay un escritor llamado Maquiavelo que escribió un libro, El Príncipe, y lo dedicó al gobernador Lorenzo. En él le pide que fortalezca el ejército, que expulse a los extranjeros y que una todas las regiones. Pero se dice que en este libro de Maquiavelo hay instrucciones corruptas, por lo tanto, solo será publicado después de su muerte. Tráeme ese libro pronto, Pasha. Veamos qué escribió y qué es lo que ocultaron durante tantos años. Con respecto a los embajadores, continúan las conversaciones. Seguiremos apoyando a François contra el rey Charclin. Y no olvides mencionar la frágil relación entre Lutero y el Papa Clemente. Debemos esforzarnos para ampliar la separación dentro del cristianismo hasta su punto más crítico. A sus órdenes, Su Majestad. Ibrahim Pasha, ¿es verdad lo que me dijeron? ¿Decidiste unir en matrimonio a Firial con Rustemagh? Así es, Su Majestad. La sultana Atí se tomó esa decisión. Rustemagh. ¿Dónde has estado, Berhamagh? Te busqué por todas partes. Tuve que acompañar a la sultana Hürrem Rustem. ¿A dónde? Ella fue a una casa en Fateh a ver a una niña. ¿Qué niña? ¿Qué tiene que ver la sultana con ella? La hija de la señorita Firial aún vive. ¡Atención! Sultana. Rustemagh, diles que traiga mi caballo. Por supuesto, sultana. ¿Quiere que lo ensille? No, solo quiero verlo. Claro. ¿Ya escucharon? Oí que se casará con Firial. No parece estar muy feliz. No puedo hacer nada. Lo consideran apropiado. Ibrahim Pasha. Sultana. Ha pasado mucho tiempo. Espero que se encuentre bien. Estoy mejor ahora que lo veo. Si quiere ver al sultán, no está ocupado. La señorita Firuze no está con él. Su presencia aquí no es importante. Firial está aquí, ¿verdad? ¿Cree que se deshará de ella si la casa con Rustemagh o...? Lo hace para que la gente deje de hablar de usted. O para que, cuando se divorcie, ella regrese.
Sultana, no se entrometa en asuntos que no le incumben. Si tan solo supiese qué pasó ese día. ¿Qué día? El día que Firial dio a luz. Dio a luz a una niña y dijeron que nació muerta. ¿Usted les creyó, o más bien, quiso creerles? Para que lo sepa, Sultana, la Sultana Atice jamás sería capaz de matar a una niña. Tiene razón. Yo pienso lo mismo. No podría haberla matado. Hay dos opciones. Elija la que más le gusta. O nació muerta, como dijeron, o aún vive. Y la Sultana la está ocultando muy bien. Vaya. ¿Le gusta? Así es. Este caballo es hermoso. ¿De quién es? Es mi caballo. Trabajé muy duro para entrenarlo, Sultana. ¿Cómo se llama? Botomir. 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 Sí, así es. ¿Y eso qué significa? Es el lugar donde nací. Es de Croacia. Lo escuché nombrar. Dime, ¿esa región es bonita? Lo que recuerdo es hermoso, Sultana. Hay ríos y bosques. Conocí bien la región porque solía arriar cerdos en esa zona. ¿En serio? Sí, mi padre solía arriar cerdos y a veces lo ayudaba. ¿Tu familia aún vive allí? No sé nada de ellos, Sultana. Tenía 9 años cuando me fui de la casa. Aquí está el mío. Tráelo aquí. Si quiere montarlo, puedo ensillarlo para usted. Ahora no. Sultana, permítame ayudarla a superar su miedo. No, gracias. Como usted desee. Adelante. Pasha. Señorita Gulfem. Me dijeron que era algo urgente. ¿Se trata de la Sultana Atice? No. Tranquila, quería verla para hablar de otra cosa. Pensaba en algo que me tiene preocupado hace tiempo. Quiero que me ayude, Gulfem. Lo ayudaré si puedo hacerlo. Usted es cercana a la Sultana Atice, ¿cierto? No hay secretos entre ustedes, ¿no? Oí decir cosas malas acerca de la Sultana. Dicen que la niña que parió Firial, es decir, mi hija, no nació muerta. Dicen que la Sultana Atice la mató. Pasha, lo que usted oyó son solo tonterías. La Sultana Atice no podría lastimar a una mosca. ¿Cómo mataría a una niña? Es mentira. Yo estaba allí. Enterraron a la niña porque nació muerta. Debe haber una tumba. ¿Verdad? ¿Por qué lo pregunta? Gulfem. Quiero saber dónde está la tumba de mi hija. Debes decírmelo. Dile a Shekerak que me prepare una taza de jengibre. Me duele mucho la cabeza. Lo haré, Sultana. Y tráele a Shihanger su leche con miel. ¿Nazli? Hmm.
¡Nazli! Dígame, sultana. ¿Dónde están mis hijos? En sus aposentos, sultana. Pero el príncipe Jehangir no está en su habitación. ¿Qué quieres decir con eso? Kirasak vino y se lo llevó, sultana. El sultán pidió ver al príncipe. ¿Lo llevó a sus aposentos? Mi nombre es Jehangir. Mi nombre es Jehangir, hijo de... Jehangir, hijo del sultán Suleimán. Yo soy el hijo del sultán Suleimán. Muy bien, lo hace muy bien, príncipe. Mi campeón, príncipe Jehangir, aprenderás persa mucho antes que tus hermanos. Firuza me cantaba canciones y recitaba poemas, pero últimamente ya no, papá. Príncipe, cuando quiera verme, yo estaré allí. Mi madre no me permitirá verte. Podrás ir a mis aposentos cuando lo desees. ¿Por qué estamos aquí, Pasha? ¿Qué está buscando? Estoy buscando una tumba, Nasu. Me dijeron que mi hija fue enterrada aquí. ¿Sí? ¿Y por qué la busca? ¡Pasha, vea esto! ¡Esta es su tumba, Pasha! ¿Estás seguro? Sí, Pasha. Dice hija de la señorita Firial. Ábrela. Estoy feliz por la señorita Firial. Estoy contento por ella. Se casará con Rustemag, el jefe del establo. Que Alá le otorgue una vida feliz. Alá, Alá, Alá. Pero me siento triste por la niña. ¿Qué niña? ¿De qué hablas? No es asunto tuyo. Vamos, continúa. El niño debe estar hambriento. ¿Podrías apresurarte? Bien, Zumbul. Pensé que tenías un bebé, pero sé que no puedes. No puedo creer que acabas de decirme eso, por Alá. Buenas tardes. Buenas tardes, Firial. ¿Ves? Hablábamos de ella y aquí está. Me llevo esto. Zumbul, ven, eso es para el príncipe. ¿Está demente o qué? Lo tomó y se fue. ¿Qué le sucede? No sé qué le ha pasado. Ha estado refunfuñando todo el día, Firial. Murmura qué le sucederá a esa niña. ¿De qué niña habla? Se lo pregunté, pero no me respondió. Firial, ¿qué te trae por aquí? ¿Tienes manzanilla? Necesito una taza, por favor. Tengo jaqueca. ¡Ala, ala! Todos tienen jaqueca hoy. Pasha, vea esto. ¿Qué hallaron? La tumba está vacía. ¿Qué quieres decir? ¡Caben más! No hay necesidad. Está vacía. Llegamos a lo más profundo. ¿Qué tal si la enterraron en otro lugar? Al parecer, Nasu, que mi hija aún sigue con vida. ¿Qué me sucederá ahora?
No, no hay de qué preocuparse. Está bajo la protección de la sultana Hürrem. Y no es su culpa. ¿Qué diferencia hay entre criarla allí y aquí? ¿Cómo se llama? Kadar. Kadar. Significa destino, pero su destino no es bueno. A Jehangir le encanta estar contigo. De no ser por tus manos curadoras, su dolor no habría disminuido. Puedes pedirme lo que quieras. Cada latido de su corazón es mi alma, su majestad. ¿Qué puede desear una humilde servidora? Además de estar junto a usted, ¿qué más necesito? ¡Adelante! Su majestad, la sultana Mariam está aquí. Que entre. Papá. Únete a nosotros, Mariam. Bienvenida, sultana. Fui a ver a Jehangir y me dijeron que estaba aquí. Siéntate. Disculpe, es tarde. Y Jehangir debe dormir. Me gustaría llevarlo si lo permite. Ven, cariño. Buenas noches, Jehangir. Debemos llamar a la doctora. Sultana. No hay necesidad. Estaré bien pronto. Señorita Fife, quiero que sepa que le debo mi vida. Oh, no es así, Sultana. Sí. Si no hubiese estado allí esa noche, me habría suicidado. Esto es para ti. Ah, Sultana, no puedo aceptarlo. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Vas a rechazar este regalo? Que Alá esté con usted, sultana. Jehangir. Madre. ¿Estaban juntos? Fui a ver al sultán y Jehangir estaba allí. Nazli, lleva al príncipe a la cama. Firuze estaba allí, ¿verdad? No, no estaba allí. El sultán estaba solo. ¿Sultana?
Ibrahim Pasha, ¿qué desea de mí a estas horas? ¿Dónde está mi hija? Sé que ella aún vive. Es cierto, aún vive. Y es muy hermosa. Estoy segura de que la amará. Es igual a su madre. ¿Dónde está ahora? En un lugar que solo yo conozco. No se preocupe, están cuidando bien de ella. Sultana, ¿dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija. Voy a entregársela. Pero... ¿qué? ¿Pero qué? Sultana, ¿qué está diciendo? Firuze. La sultana Mariam no me permite visitarla. No me habla. Pero la quiero y me gusta estar con ella. ¿Cuál es mi crimen, su majestad? ¿Por qué no quiere verme? Usted es el sultán del mundo. Todas las mujeres del harén son suyas y quieren hacerlo feliz, su majestad. Soy una de las mujeres del harén. Mi única esperanza es poder darle un hijo. He abandonado al mundo y las tareas que el mundo tiene para mí. Y cada noche recé por alcanzar a mi adorada amante. Me deshice de todo vestigio de sabiduría y de ascetismo mediante el fuego abrasador. Todo por la angustia de mi demente corazón. Quiero que Firuze abandone el palacio lo antes posible. Quiero que la expulse de modo tal que nunca pueda regresar. Entonces, le prometo que tendrá a su hija. ¿Cómo es capaz de hacer esto? ¿Cómo puede usar a una inocente en un plan así? La sultana Atise trajo a Firuze aquí solo para molestarme. Usted también la está protegiendo, Pasha. Les recomiendo a ambos que se concentren en sus problemas en lugar de concentrarse en el harén de los aposentos privados de su majestad. Sultana. ¡Haga lo que le pido! Firuze debe irse. Asegúrese de que eso pase. Hay muchos secretos que no conocemos. Hay muchos delincuentes y asesinos que no conocemos. Las personas involucradas en esos delitos serán castigadas. Llegará el día en que nos enteraremos de todos los secretos. Los seres humanos pueden realizar milagros con los secretos. Ocultaste esto
¿Por qué lo hiciste, Atice? ¿Cuándo inspiré tu rechazo? Cuando nos enteramos que un secreto en verdad no es un secreto, todo se vuelve claro. Se dice que no puedes cubrir al sol con la palma de tu mano. No hay necesidad de huir de la verdad, porque es como el sol. Es muy difícil bloquearla con tu engaño. Ojalá no hubiese hecho eso, Sultana. Ojalá no hubiese ocultado la verdad. ¿Quién se acerca tan temprano por la mañana? No lo sé. Es Elena. ¡Elena! Al fin nos visitas. Pensé que nunca volvería a verte. Te extrañé. Elena, te extrañó mucho, cariño. Yo también. Te he extrañado, querida. Papá. Su Alteza el Príncipe Mustafa. Este también, Sultana. ¿Qué es esto? Distribuiremos los pagos de las criadas. Está bien. Sultana. ¿Qué fue lo que te dije, Fátima? ¿No acordamos que no saldrías? El príncipe salió por la mañana. El príncipe no te pedirá permiso. Sultana, el príncipe salió con Elena. Me dijeron que fueron a ver a sus padres, Sultana. Esto nunca ha sucedido antes. Gracias. Buen provecho, Su Alteza. Si lo hubiésemos sabido, habríamos preparado algo mejor para Su Alteza. Gracias. Yo espero que todo vaya bien. Gracias a usted, todo va bien. Su Alteza, me preguntaba por la fecha de la boda. ¿Podemos saber cuándo será? Elena, qué suerte tienes. Es el príncipe. Pensaste que irías al infierno, pero resultó ser el paraíso.
¡Qué suerte! Tienes nueva ropa, nuevas joyas. Debes decirme, ¿cómo sucedió? Hay muchas cosas que quiero contarte. Entonces dímelo ya. ¿Cómo es el palacio? Dicen que está decorado con oro por dentro. Vamos, cuéntame. Se asume que usted se casará, Su Alteza. Como sabe, no queremos avergonzarnos frente al pueblo. No te preocupes, Janice Effendi. No se avergonzarán ante nadie. Dime, Abasag, ¿aún te molesta? A veces lo intenta. Cuando lo veo en el mercado me dice algunas cosas, pero lo ignoro. Que Alá nos proteja. Jihan estaba cansada ayer. Le permití dormir a mi lado. ¿Estás bien, Ibrahim? Sí. ¿Cuándo llegaste? Era tarde. ¿Dónde estabas? Ibrahim. Me preocupo por ti cuando llegas tarde. Ayer fui al cementerio del Sultán Ayub. ¿Y por qué fuiste allí? ¿No habías ordenado que enterrasen a mi hija allí? Sí. Allí la tumba. Decía la hija de la señorita Firial. Así que ordené que la abriesen. Estaba vacía. Mi hija aún vive, ¿no? Ibrahim, ¿qué estás diciendo? ¡No me mientas, Sultana! ¡Deja de mentir y dime dónde está! Sultana, esta boda... Esta boda sucederá tal como la sultana ordenó. Te casarás con Firial. Usted conoce bien las costumbres, sultana. Pero este asunto tiene que ver con mi dignidad. Todos saben acerca de la relación entre Ibrahim Pasha y Firial. ¿Qué dirá la gente de mí? Que digan lo que quieran. Tarde o temprano dejarán de hablar. Dicen que su hija sigue viva. Hablé con el Pasha. Le dije que Firuze es el precio por su hija. Se arrodillará ante mí, sé que lo hará. Ibrahim Pasha sin duda la buscará. Quizás la encuentre. No dude de mi astucia, Aj. La oculté en un lugar donde nunca la buscaría. En el harén. Dime, ¿hay noticias del príncipe Mustafa? Aún no, sultana. Debo saber todo lo que hace. Porque debo deshacerme de él. Eso es imposible con Ibrahim Pasha presente, sultana. Si el príncipe es el lago, el Pasha es el río que lo alimenta. No podemos secar al lago sin detener al río. ¿Cómo te enteraste? Estoy segura de que no fuiste a la tumba porque sí. ¿Qué importa tu pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacer eso, Atise? ¿Cómo pudiste ocultarme esto todo este tiempo? La niña que has ocultado es mi hija. Es parte de mi alma. ¡Lleva mi sangre! Debería haberla matado, pero no tuve el valor.
¡Me engañaste! ¡No tienes derecho a responsabilizarme! ¡Yo soy responsable por lo que pasó! ¡Fue mi culpa! ¿Cómo pudiste culpar a una niña inocente? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Qué podría haber hecho, Ibrahim? ¿Traerla al palacio? ¿Permitir que Firial venga también y vivir los tres felices? ¿Eso querías? No intentes acusarme de nada. Te traté bien. Y a Firial también. Si no fuese por mí, tu hija no habría vivido. Nunca le he hecho daño. La envié a una casa. Y la criaron del mejor modo posible. Le di todo lo que necesitó. Y para que estés más tranquilo, te diré dónde hallarla. Pronto recibiremos a muchas invitadas. Las recibiré aquí en mis aposentos. Es por eso que quiero comenzar con los preparativos. ¿Quién vendrá, sultana? Las esposas de todos los funcionarios del imperio están invitadas al harén. Zumbulak les dará información detallada. Primero debemos hallarlo, sultana. Siempre que lo necesitamos, él desaparece. ¿Invitará también a la sultana Tise? No. Solo quiero que mi hija Mariam esté conmigo ese día. Comenzaré los preparativos entonces, sultana. Kirazak, ten cuidado. No quiero ningún error, en especial con el menú. No se preocupe, sultana. Todo será exactamente como lo desee. Disculpe mi curiosidad, sultana. ¿Cuál es la razón de esta celebración? Si Alá me ayuda, quiero establecer una fundación para los pobres. Ah, que Alá sea generoso con usted. Amén. Amén. ¿Se lo dijiste? Está bromeando, sultana. ¿Cuándo ha revelado algún secreto suyo? Cuando me preguntó por la tumba, tuve que decírselo. Hubiese sospechado. ¿Cómo podría saber que iba a abrirla? Lo más extraño es que se ocupó de esto de pronto. No lo sé, sultana. Ahora lo sabe. Y debemos pensar en lo que pasa en el harén. No le permitiré traerla aquí. No puedo lidiar con ella. El pasha no la traerá aquí. Hallará otro lugar para ella. Otra vida separada de usted y de su familia. Usted puede lidiar con eso. ¿Qué intentas decirme, Gulfem? ¿Quieres traerla al palacio así de fácil? Piensa en todas las posibilidades, sultana. Adelante. Pasha. ¿Y? Revisaron el lugar que indicó la sultana Atise, pero no la hallaron. ¿Preguntaste por ella? Sí, pregunté, pero todos negaron conocerla. Hurrem debe haberlos amenazado. Ella tiene muchas propiedades. Revísenlas a todas. No se preocupe, Pasha. Ya ordené que hicieran eso. Adelante. Ibrahim Pasha, ¿usted pidió verme? ¿Dónde está ella? Disculpe, Pasha, ¿a quién se refiere? Tú y la sultana secuestraron a la hija del gran visir. Y la ocultaron. ¿Verdad? Oye, escúchame bien. Si quieres quedarte con tu cabeza, Zumbul, debes decirme lo que sabes. ¿Dónde está mi hija? ¿Su hija? Ay, Alá sabe que yo no le miento en nada. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí, idiota? No era mi intención burlarme, Pasha. Habla. ¡Habla! ¿Dónde está mi hija? Por favor, Pasha, no tengo nada que ver.
Ibrahim Pasha. Zumbul, ¿puedes irte? Nasu, tú también. ¿No le dije aquel día que tendrá a su hija cuando se deshaga de Firuze? Su Alteza Príncipe Mehmet. Envíala conmigo. Clara. Su Alteza. Traigan comida. Como diga, Su Alteza. La primera vez que mis ojos se encontraron con los tuyos, quedaron cautivados por tu belleza, de tu rostro y de tu aroma. Tus hermosos ojos me hacen enloquecer. Usted también, príncipe. Capturó mi corazón desde el principio. Los engañé para que me enviaran a servirlo a usted, para verlo y estar cerca. Manténgame con usted. ¿Somos Rudag? Señorita Firuze. ¿A dónde va tan tarde? Quiero ver a la sultana Mariam. Ella pidió verme. ¿Qué tiene en la mano? No puedo, Selim. Tendrás que esperar. ¿Por qué tengo que esperar? Prometiste que hablarías con la sultana. Si no nos ayudas, déjanos hablar con Mehmet. ¿Por qué me buscaron a mí? Vayan con él. Cuando lo desee, puedo hacer que les den aposentos a cada uno. Pero aún no. Porque no me hacen caso y pelean todo el tiempo. Si nos separan, no pelearemos más. Sí, ya me aburrí de ti. Estás a mi lado todo el día. Vaya, Seto. Selim, salgan de aquí. Pero... Hagan lo que digo. Príncipes. Firuze, ¿por qué estás aquí? Debes irte. Sultana, no tomaré mucho de su tiempo. Gisir Reis llegará pronto. Deben haber comenzado los preparativos para la invasión a Túnez. Y luego a Italia. Me encantaría participar de esta invasión. La invasión persa tomó mucho tiempo y fue muy cansadora, Su Alteza. Era obvio que esto pasaría desde un comienzo. Es por eso que lo nombraron encargado del Sultanato Otomano. El cambio de objetivo hacia los cristianos y nuestras conquistas de sus tierras harán que se rindan a nuestro imperio en poco tiempo.
y usted será el líder de esas conquistas. Con permiso, Su Alteza. La sultana Maide Bran está aquí. Que entre. Madre. Su Alteza. Si viniste aquí a pedir perdón, no pierdas tu tiempo. Si eres enemigo de la sultana, también eres el mío. Pero no estoy en contra de nadie, sultana. Mucho menos de usted. No podría. Pasé años junto a usted. Le serví con honestidad y la respeté. Me confió todos sus secretos y abrió su corazón hacia mí. Guardé todos sus secretos. No pensé ni por un segundo en contárselos a nadie. Hice todo lo que pude para mantenerla feliz y sonriente todo el tiempo. Créame, no lo hice porque usted es una sultana, sino porque la quiero. Usted creía en mí. También me quería. Me acerqué a usted como su amiga, no como su criada. Porque fui honesta con usted. Y si eso no hubiese sido así, usted se habría dado cuenta. ¿Qué quieres? Solo quiero que me comprenda, sultana. Porque mi corazón siempre rebosa de amor y late con pasión. Así como el suyo late con amor. Es para usted. ¿En serio? Es de Manisa, de Tazlicali y allá. Puedes retirarte. Sultana, piensa en lo que dije. ¿Fuiste a visitar a los padres de la criada? Así es. Va en contra de las costumbres. No está bien. Las criadas le pertenecen al harén. Ninguna puede salir. No sin mi permiso, hijo. Si te molesta tanto, voy a prometerte que... Esto no sucederá otra vez, Mustafa. No permitiré que nadie perturbe el orden del harén, ¿entendido? Esta criada debe tener los mismos derechos que tienen las otras. Ella ha sido separada del resto porque es favorita nada más. ¿Por qué te enfadas tanto, madre? Mustafa, la presencia de esa criada aquí no es apropiada. Ella tiene una familia. Es una mujer libre. ¿Por qué estás seguro que no pedirán que te cases con ella? Ya ha sucedido. Lo temía. Eso es lo que me preocupaba tanto. Debes sacarla de aquí de inmediato. Ya lograste lo que querías con ella. Madre, yo creo... ¡De inmediato! Ni pienses en casarte con ella. Nuestra dinastía no permite eso. Y yo tampoco. No seas romántico. Resuelve esto antes de que tu padre llegue. ¿Entendiste? Elena, ¿dónde fuiste? Primero visitamos a mi familia. Su Alteza no me negó eso. Luego fuimos al mercado y compramos esto. Escúchame, Fátima. A tu habitación. No quiero que la sultana te vea aquí. No soporto ver a esta mujer aquí, Fidan. No seas estúpida, no hagas nada. Cuando des a luz al niño, te convertirás en sultana. Estoy preocupada.
Porque cuando la sultana Hürrem llegó, la sultana Maidebran ya tenía un príncipe. Y ya ves lo que sucedió. ¿Te estás comparando con la sultana Hürrem? El príncipe te conserva porque llevas a su hijo. Zidane. ¿Qué crees? No pensarás que el príncipe está enamorado de ti. No seas tonta. Deja que el príncipe viva con quien él quiera. Elena, quiero que me traigas algo la próxima vez que salgas. Sultana del Sol y de la Luna, le ha devuelto la vida a su humilde servidor con su carta. Si me atreviese a escribirle con las cosas que le suceden a mi corazón, escribiría 10 libros enteros. Vivo en la oscuridad porque el sol y la luna están lejos de mí. Todos mis días pasan en lugares lejanos, pero estoy dispuesto a quemarme en el fuego, con la esperanza de verla otra vez y tomar mis poemas de sus manos. Si se pregunta por la salud de nuestro príncipe, él está bien, pero la vida para mí ha perdido color y sabor, porque mi corazón está con usted, sultana. Mi corazón y mi alma están en Estambul. ¿Dónde está tu madre? ¿Estás perdida? Sí. ¿Quieres que te dé agua? Oye, ¿quién es ella? Se trata de la hija de Ahmed, el maestro de las esclavas. La esposa estaba enferma y no tenía lugar donde dejar a esa niña. Y yo le dije que estaba prohibido, pero no pude decir que no. Firial, no le vayas a decir a nadie. Si se entera Fife, habrá problemas y perderemos nuestras cabezas. Pobrecita. Ojalá la enfermedad de su madre no sea grave. No lo es. Mañana vuelve a casa. ¿Y dónde duerme? Encontré un lugar. La niña tiene sed. ¿Cómo dejan sola a una niña de esta edad? Una de las criadas está con ella. Debe estar dormida. ¿Y tú qué haces a esta hora? No tengo sueño. Mañana es mi casamiento. Tú tienes una boda y yo mi funeral. Por Alá, ¿de qué funeral hablas? Estoy en el medio, Firial. Por un lado el Pasha y por el otro la sultana Atis. Así es. ¿No es fácil ser el hombre fiel de la sultana Hürrem? Estoy sorprendido. Ya basta. Dame a la niña, que duerma. Ven aquí. ¿Cómo se llama? Kadar. Buenas noches, Kadar. Que Alá te proteja. Ve a descansar. Gran Visir, Su Excelencia Ibrahim Pasha.
Alá el más misericordioso y clemente. Iniciamos esta sesión del consejo en el nombre de Alá el misericordioso y clemente. Su Majestad, ¿piensa que el Estado otomano ha sabido responder a ciertas dificultades de nuestras leyes y es por eso que tenemos problemas? Personalmente, le pidió información escrita a Ebusud Efendi, juez de Estambul. Ebusud Efendi considera necesario que las leyes fiscales, así como también el derecho procesal, deberían volver a ser revisados. Por eso lo trataremos en este consejo. ¿Eso es todo lo que piensa el señor juez? Mujahidin Efendi, los árabes tienen un dicho: Isbir feine dere la shasvir. Es decir, sé paciente, el tiempo no lo es. Gran visir, podemos ser pacientes. Pero habiendo dos pilares dentro del derecho otomano, los soldados jueces de Rumelia y Anatolia, entonces, ¿por qué el juez de Estambul resuelve este asunto? Nuestro señor cree que es apropiado. ¿Acaso alguien se atreve a cuestionárselo? La señora Aise, esposa de Eyas Pasha. Bienvenida, señora Aise. ¿Cómo está? Bien, gracias a la que me permitió poder verla. Gracias. Sultana Mariam, que Alá no le permita pasar ningún dolor. Amén. La esposa de Mustafa Pasha, la señora Hanim. Sultana, verla para mí es un gran honor. Gracias. Bienvenida. La esposa de Kasim Pasha, la señora Dilanur. Bienvenida. La esposa del gran Sheikh Sadullah, la señora Gulistán. Bienvenida. Mi sultana, debo encargarme de Firial. Hoy se realiza su boda. Está bien, puedes ir, Afife. Continúe usted, señor juez. Considero que la organización de los ulamas debe ser renovada. Esa es mi opinión. Es asunto de los presidentes de los tribunales. ¿Por qué se entromete el juez? Porque quiere ser el presidente del Tribunal Supremo. Además, para proteger los estatutos de los encargados, los jueces que esperan ser nombrados entregarán los derechos de los estudiantes. ¿Qué son esas palabras, señor juez? ¿Estamos siendo injustos? Entregamos funcionarios eficientes. No se exceda, por favor. Nosotros lo sabemos, señor presidente del Tribunal Supremo. Lo sabemos, al igual que usted. Pashas, ¿ustedes qué dicen? Pasha, la ley principal de nuestro estado es respetar la ley antigua. Si todos los sultanes cambiaran las leyes, comenzarían los disturbios y todo se complicaría. El Pasha tiene razón. Las leyes del estado otomano las hizo el sultán Mehmed. Mustafa Pasha, ¿qué opinas?
Nuestras tierras se han extendido, Pasha. Tenemos bajo control a varias naciones. En mi opinión, para que la justicia llegue a todos lados, es fundamental renovarla. Si no respetamos las leyes antiguas, el estatuto del Estado se arruinaría. Tiene razón. Tiene razón, Eyas Pasha, sí. Pero las antiguas leyes no las hizo el sultán Mehmed renovando las leyes de sus antepasados. ¿No fue lo que él hizo realmente? No olvidemos que si hoy el Estado otomano es el más grande, no es solo gracias a las conquistas del sultán Mehmed, sino que fue posible gracias a los estatutos y a la renovación del Estado y del estatuto legal. ¿Por qué nos llamaron? Dime, ¿sabes algo? No, ¿cómo sabría? Es muy bonita. Así es. Dicen que embrujó a su majestad, pero no era necesario. Sí, y no parece bruja. Como la madre del sultán murió y la sultana Maidebran se fue, el espacio es de ella. Shh, silencio. Amén. Provecho, provecho. Madre, es obligación que esté aquí. Estoy aburrida y me gustaría ir al jardín. Debes acostumbrarte a esto, Mariam. Eres la hija de un gran sultán. Ya no es tiempo de andar paseando en el jardín. Señoras, estoy muy agradecida de que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá. Estoy segura de que deben tener mucha curiosidad por saber el motivo de la recepción. Quiero crear una fundación en mi nombre. Esta fundación servirá a los pobres y necesitados. Para mí es muy importante que me den su apoyo. No un apoyo económico, porque todo saldrá de mi bolsillo, sino un apoyo moral y consejos. Si lo aceptan, estaré muy agradecida con ustedes. Es muy importante para mí poder crear esta fundación para los pobres. Y si todas ustedes me dan su apoyo, ese sería uno de los logros más importantes que habría de alcanzar en mi vida. Mi sultana, para nosotras es un honor estar a su lado por esta gran labor. Gracias, señora Ise. Si saben de alguien que quiera participar, yo lo convencería. No conozco a nadie. Bien, les agradezco. Les agradezco. Bien, eso es todo. Muy bien. La sultana Atise está aquí. Sultana, bienvenida. Mi señor, consultamos en la sesión del consejo las ideas del juez Ebusud Efendi. Eso escuché, Pasha. Entonces usted está al tanto. Es mi voluntad. Habla con Ebusud Efendi. Quiero que junto con Celal Sadeh formen una nueva delegación y se encarguen de escribir las nuevas leyes. Que comiencen lo antes posible. Como usted ordene. Mañana recibiré al embajador François. Posteriormente se lo notificaré, señor. Excelente. Ibrahim, estabas preocupado hoy durante la junta. Era como si tu mente no estuviera ahí. ¿Tienes algún problema? ¿Qué pasa, Hurrem? ¿Te has nombrado madre sultana? No sabía que era necesario ser madre sultana para realizar buenas labores. ¿Y tú a quién le has hecho bien hasta ahora? Estás creando esta fundación para tus propios intereses. ¡Qué bien! ¡Qué buenas palabras que está diciendo! ¿Y por qué es que ha venido? ¿Acaso asistirá a la boda de Firial?
Las buenas personas llegan siempre a tiempo. Sultana, vine a despedirme de usted. ¿Qué puedo decirte? Que este matrimonio sea próspero. Tengo algunos regalos para ti. No se moleste, Sultana. Firial, te felicito. Espero que seas feliz con Rustemag. Le agradezco, Sultana. Firial. ¿Aceptas ser testigo de Firial en su boda con Rustemag? ¿Aceptas sí, ser testigo de Rustemag en su boda con la señorita Firial? Sí, acepto. Que Alá los bendiga. ¿Qué es esto en tu cara, mujer? Quítatelo. Ya es como querías. Estamos juntos. ¿Ahora qué pasará? Cuando usted lo quiera, puede dejarme. No diré nada. ¿Es lo que quieres? No. Pero usted así lo quiere. Estábamos obligados a casarnos. Si no lo hubiéramos estado, me hubiera casado con usted. Me gustaría hacerlo feliz. ¿Me quieres hacer feliz? ¿Cómo harás eso? Dímelo. Tú te quedas aquí. ¿Qué tienes en mente, Ibrahim? ¿Viste a tu hija? ¿A dónde la llevaste? ¿Dónde se queda? No lo sé. ¿Cómo? ¿No fuiste al lugar que te dije? No está ahí, se la llevaron. Busqué por todos los rincones de Estambul y no la encontré. ¿Qué dices, Ibrahim? ¿Quién se la llevó? Hürrem.
¿Qué relación tiene con ella? Ella me dijo que mi hija estaba viva. A cambio, quiere que expulse a la señorita Firuze. No lo harás, ¿cierto? ¿Cierto? Es Abasag. Amenazó a la familia de la muchacha, mi príncipe. Después te encargarás de él. Como usted ordene. ¡Quédate quieto! ¡Fuera! ¡Yo lo vi! ¡Rápido! ¡Escapar aquí! ¡Rápido! ¡Quédate! ¡Maldito ladrón! ¡Jorge! ¡Quédate quieto! ¡Aquí! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Un momento! ¿Qué están haciendo? Es un ladrón. Estamos cansados. Roba todos los días. Ya es suficiente. ¿Cuál es el problema? ¿Siendo hombre no te da vergüenza robarle a una inocente mujer? ¿Por qué debo rendir cuentas a ti? ¿De qué tienda robó este pan? De la mía. Páguenle lo que valga. Y los demás vuelvan a sus deberes. ¿De dónde viene, señor? Volveremos, pero ¿quién es usted? Oigan, incautos. Póstrense. Tienen enfrente a su excelencia el príncipe Mustafa. Bienvenido, príncipe. Pero, príncipe, perdónenos. No sabíamos. Vuelvan a trabajar. ¿Acaso tienes hambre, mujer? ¿Cuál es tu nombre? ¿No tienes a nadie? Habla de una vez. Yo. Diana. Diana, ¿no tienes hogar? ¿Dónde te quedas? No tiene a nadie, príncipe. Vive en las calles y vive robando. La han golpeado y castigaron duramente. Incluso, señor, hasta le cortaron el cabello. Pero ni siquiera eso cambió su comportamiento. ¿Me escuchaste? Volverás al lugar de donde viniste, ¿entiendes?
De lo contrario, te haré imposible la vida en el arena. ¡Te mataré! ¡Deprisa! ¡Ayuda! Infórmenle a Ibrahim Pasha que estoy aquí. ¿Le gustaron mis esculturas? Pasha. Hércules, Diana y Apolo. Yo escuché las historias de sus esculturas, Pasha. Y hoy al fin puedo verlas. Muchos consideran que son ídolos. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Pasha, Figani Efendi decía, al mundo vinieron dos Ibrahim. Uno rompió con los ídolos, el otro los construyó. Por lo que veo, usted también piensa que son ídolos. Como no lo he visto a usted postrarse y rezarle, para mí son solo pedazos de piedra. No tienen ningún otro significado. Venga, maestro Shalabi, hablemos un rato. Buenos días, Rustem. Preparé algo para comer. Coma antes de irse. ¿Tiene otra persona en su corazón? ¿Cómo se llama? Botomir. Botimir. Botomir. Botomir. No tengo a nadie. ¿Recuerda el día que me salvó? Ese día se lo dije. Me hubiera dejado morir. Esto es un juego del destino, Rustemag. Ahora soy su desgracia. ¿Un juego del destino? ¿Un juego de Ibrahim Pasha? Preparen la habitación de Fátima. Que no le falte nada. Señorita Fidan. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo aquí? Me ordenaron traerla a su lado. Ay, Alá, ¿quién te lo dijo? El príncipe. La vio en la calle y estaba sufriendo. Espera, mujer. Tienes el cabello corto. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te lo cortaron? Llévenla al baño, límpienla y denle algo de ropa. Que coma algo. Nuestro señor escuchó la sesión del consejo. Después yo también le informé. Pero los presidentes del Tribunal Supremo no están muy conformes con esto. Yo no quisiera molestar a nadie con mi presencia. No, no. ¿Quién se atreverá a ir en contra de lo dispuesto? Eso no es lo importante ahora, Ebusud Efendi. No preste atención a los que se incomodan. Como decía nuestro profeta, el lugar de los sabios, del conocimiento y las acciones es el paraíso. Si el sabio no actúa con conocimiento, el lugar adecuado para él indefectiblemente será el infierno. Perdone mi preocupación, Pasha. Cuando hablo con usted, me doy cuenta lo poco que lo conozco y entonces me sorprendo. Lo mismo siento, señor juez, lo mismo siento.
Nuestro señor ordenó que haga el estatuto de las leyes. Se formará una delegación. Usted y Celalzade estarán a cargo. Por supuesto, obtendrán una recompensa. Para mí, poder realizar esto significa una gran recompensa, Pasha. Pero también es un camino complejo, muy extenso. Y me gustaría decidir con quién trabajaré. Pasha, disculpe. Dime. Llegó el embajador de Francia. Está bien que esperen. Que sea como usted diga, señor juez. Pero usted deberá informarnos de cada etapa. Por supuesto. Todos adoran su jardín, Ebusud. Algún día me gustaría visitarlo. Para mí sería un honor. Será cuando usted lo desee. Escuché que la estabas viendo a Firuze. Ella vino a mi habitación. Yo la eché. Cuidado con prestarle atención. Mi sultana, el príncipe Mehmet está junto a su harén. ¿Qué harén? ¿Quién es ella? Nazlı, ¿por qué yo no estoy al tanto? Perdóneme, me acabo de enterar. Madre. Mehmet. ¿Qué pasa? ¿Quién es ella? Se llama Clara. Yo sabía que te gustaba. ¿Por qué me lo preguntas, madre? ¿Hay algún problema? No lo hay. Mi hijo estará con quien él quiera estar. Yo solo quería saber. Saber dónde, con quién y qué hace mi hijo. Yo ya se lo había dicho antes. Ya no soy un niño. Como príncipe, no puedes tener un hijo antes de ser designado. Por eso debes cuidarte de las relaciones que mantienes con tus esclavas. Además, hay algo que no cambiará. Por lo menos mientras yo viva. Estarás a mi lado. Vas a obedecerme en todo. Y no te pondrás en mi contra. Por nada ni por nadie. ¿Me escuchaste? ¿Fui clara? Esto es igual para ti, Mariam. ¿Me entendieron? Mariam. Entiendo, madre. Bien. Yo iré al lado de mi sultán. Así que, Clara, fue buena mi elección. No tienes nada que hacer. Con la victoria de Túnez, Sharklen comenzó a pensar en formar nuevamente el Imperio Romano. El César de Roma es el Sultán Suleimán, Messie Forte. El dueño de Estambul es también César. Pero los venecianos hicieron una alianza con Sharklen. Lo incitan en contra suyo. Lo sabemos, por supuesto. Sabemos lo que hacen. Si Venecia no se arrepiente de esta alianza, será nuestra enemiga. Y pagará el precio con su vida, fuego y espada. Podemos realizar una campaña otomano-francesa en contra de Sicilia, Cerdeña, Nápoles o España. Y dígame, ¿por qué no en contra de Austria? Es posible que los alemanes puedan ayudar a Austria, pero no creo que puedan defender las tierras de Italia. Claro. Y su rey François, gracias a nuestro apoyo, nuevamente tomará el ducado de Milán, ocupará el condado de Génova. ¿O no? ¿Y si bárbaros ataca a las costas italianas?
Entonces, ¿qué harían? Nuestro rey entraría por el norte de Italia y tomaría las tierras. Monsieur Forte, ¿cree que sería posible firmar con nosotros un tratado militar? Si hacemos un tratado público, Sharklen y los estados cristianos irían en contra nuestra. ¿Pero podemos hacer un tratado comercial? Ayer recibí en mi despacho a las mujeres. Me dijeron que para ellas es un honor ayudarme con mi fundación. Perfecto. Debo designar a alguien para que se encargue de los asuntos de esta fundación. Pensaba en Rustemag. Claro, si lo considera apropiado. Sí, Rustemag está bien. Es un individuo con mucho talento. Así es. Pero el pasha, para librarse de él, lo casó con Firial. Quiere echar a todos los que estén cerca de usted, como ocurrió con Iskandar Shalabi. Si tuviese la fuerza, me echaría a mí también. Hurrem. Traicionó a la sultana, dice. Luego se nombró sultán a sí mismo. Hace lo que sea posible para que el príncipe Mustafa llegue al trono. Y no cuento lo que hizo antes, por supuesto. Si hubiese sido otro, hace mucho le hubieran quitado la vida. ¿Y si lo que tú hiciste lo hubiese hecho otra persona? ¿Qué habría pasado? ¡Qué alegría, Mustafa! Es un hermoso príncipe, un león. ¿Cómo estás tú, Fátima? Yo ya le di un príncipe. Estoy muy feliz por eso. ¿Cómo quieres llamar a tu hijo, Mustafa? No quiero escoger su nombre. Quiero que lo haga mi padre. Voy a esperar hasta tener noticias de él. Piensas muy bien, hijo. Escuchen. De inmediato envíen esta noticia a la capital, que el sultán Suleimán se entere del nacimiento. Con el embajador Forte tuvimos una larga discusión, así que redacté este documento. ¿Cuál es el problema principal de los franceses? ¿Fuera de la alianza tienen otra petición? Tiene la intención de hacer un tratado comercial para esconder una alianza militar. ¿Quieren concesionar a los comerciantes? Pagarán los mismos impuestos que nosotros en nuestros puertos y aduanas. Podrán realizar sus ritos con tranquilidad. Señor, también creímos oportuno que tengan sus propios jueces. Cuando muera un francés, sus pertenencias serán entregadas a la embajada. No se tocarán sus barcos, no podrán ser tomados prisioneros. Son los requisitos. Y, por supuesto, nos proporcionarán los mismos derechos en su país. ¿Qué les respondiste? Les dije que no era un tratado, que podría ser una acción noble de su majestad. Y que las negociaciones continuarán. Italia está aislada. Este tratado nos abrirá los caminos para conquistar Italia y terminar lo que mi abuelo, Sultán Mehmet, no pudo hacer. ¿Pero crees que podemos confiar en los franceses? Por supuesto que no. Pero con esto controlaremos el juego. Su Majestad ya conquistó Rodas y Belgrado. El Sultán Mehmet nunca pudo hacer eso. Con la ayuda y generosidad de Alá, usted podrá conquistar Roma. Alá mediante, viviremos para ver esos días felices. ¿Qué sucede? Supongo que habrá pensado en mi propuesta. Vine para saber cuál es su decisión.
Estoy de acuerdo. Acepto su propuesta. Firuze se irá del palacio tal como lo pidió. ¿Y nunca regresará aquí? Nunca regresará aquí. Quiero que se lleve a cabo y no me acusen por haberlo hecho. Si intenta traicionarme, Pasha, le informaré al sultán de todo nuestro acuerdo. No se preocupe, sultana. Todo se hará como usted desea. Ahora dígame dónde está mi hija. Primero debe irse Firuze. Después se lo diré. ¿Ya oíste cantar a Firuze? Tiene una voz increíble. Y también sabe tocar muy bien. Ya la he oído. Solía enseñarle música a la sultana. Pero hace tiempo que no. ¿En serio? No deberías descuidarlo. Quisiera continuar con las lecciones. Pero no quiero desperdiciar el tiempo de la criada favorita de nuestro sultán. ¡Adelante! ¿Su majestad? Señorita Fife. Felicidades. Hemos recibido de su alteza, el príncipe Mustafa, una gran noticia que lo hará muy feliz. La dinastía otomana ha sido bendecida con un nieto sano, su majestad. Excelente. Comienza con los preparativos. Partiremos a Manisa cuanto antes. Madre. ¿Dónde estabas? Estabas comiendo con Firuze, ¿verdad? No sabía que ella iría. Y no pude marcharme. Pero tengo buenas noticias para ti. Mustafa, mi hermano, tiene un hijo ahora. ¿Y por qué estás tan feliz? El sultán ordenó comenzar los preparativos. Todos iremos a Manisa. Yo también quiero ir. Claro que vendrás. ¡Vamos, rápido, muchachas! ¡Rápido! ¡Adentro, adentro, más rápido! ¡Comiencen a comer, vamos! Kirasag. A su servicio, señorita Fife. El sultán viajará para ver al príncipe Mustafa. Debes encargarte de los preparativos. ¿Qué está haciendo Zumbulag? Cállate y no discutas conmigo. Señorita Fife. ¿Sultana? Regresaré al palacio. ¿Qué ha sucedido? Usted acaba de llegar. Jehan está un poco enferma. Debo estar junto a ella. Que Alá la proteja. Se recuperará pronto a la mediante. A la mediante. Tenía fiebre alta por la mañana. ¿Dónde está Firuze? Envíala a mi palacio. Quizá eso le ayude. Sultana. Adelante. Ibrahim Pasha. A su servicio. Pasha, le juro que no sé qué decir. Estoy atrapado entre usted y la sultana Hurrem. Buen provecho, muchachas. Firuze. Irás al palacio de la sultana, dice. Ella misma pidió que vayas. ¿Qué sucede? ¿Por qué me busca? Quiere que revises a su hija Jihan porque está enferma.
¡Madre, llegaste! Cariño. Vamos, adelante, partamos. ¿Cuánto tardaremos en llegar? Llegaremos pronto. ¿A dónde estamos yendo? Ya le dije, al palacio de la sultana Atise. ¿Y por qué tardamos tanto en llegar? Llegaremos pronto, sea paciente. ¿Quién es usted? ¿A dónde me está llevando? Adelante. Ibrahim Pasha. ¿Sultana? ¿Irá a Manisa mañana? Sí. Estoy ansiosa por ver a Maidebran. Cuando llegue el momento, el príncipe Mehmet se irá a otra provincia. Y es natural que usted deberá irse con su hijo, el príncipe. Ninguno de nosotros puede estar seguro de su destino en esta vida, Pasha. Quizás usted no llegue a ver ese día. Solo Alá lo sabe, sultana. Hay un barco en el puerto esperando a Firuze. La sacarán de Estambul. ¡Suéltenme! ¿Qué hacen? Soy la favorita del sultán Suleimán. Les juro que serán castigados. ¡Les cortarán la cabeza! Señorita Firuze, bienvenida. Nos honra con su presencia. ¿Sumulag? Su majestad no se enterará de este incidente. Porque si no, no viajaría a Manisa. Se enterará cuando regresemos. Me pidió que me deshiciese de esa mujer. Lo hice. Fue el único modo de hacerlo. Usted tiene razón, Pasha. No había un modo mejor. Ahora es su turno. ¿Dónde está mi hija?